Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual nos vamos cacería de emprendedores, pero estamos ahora, yo creo que la mayoría identifica de los chalatecos que es un emprendimiento, pero que realmente va más allá de emprender, sino que también de hacer una contribución social, educativa, deportiva a todo el departamento de Chalatenango, específicamente acá en la cabecera, bueno, ahora distrito. Y pues estamos acá con el generador de la idea y que nos va a comentar pues también cuáles son todos los beneficios de que sus hijos sean parte también de esa maravillosa escuela y los horarios y también todas aquellas facilidades que sus hijos pueden aprender aquí, porque realmente créanme que con Santiago hemos notado unos cambios increíbles y de verdad lo recomendamos muchísimo. Así es que muchas gracias por aceptar. Yo sé que nos había costado ponernos de acuerdo porque miren, la disciplina que es algo que hasta los padres nos terminamos ordenando. Así es que muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad que nos están dando en esta ocasión, por brindarnos este espacio. Un saludo a lo que es al pueblo de Chalateco también. Y decirles pues de que aquí estamos en la Academia de Artes Marciales Taekwondo, pues a la orden para lo que se les ofrezca. ¿La academia tiene por nombre? Black Tiger. ¿Y ese nombre nace? Ese nombre nace de la idea mía con un compañero con el cual iniciamos ahí por el 2014. Ahí lo bautizamos con el nombre de Black Tiger, que significa tigre negro. O sea que tienen 10 años ya. Más o menos por ahí unos 10, 12 años de estar impartiendo lo que es la enseñanza de esta bonita disciplina marcial. Y esta disciplina, cuando nos referimos, pueden ser de todas las edades. Bueno, hay una edad, obviamente, en la que ustedes lo reciben. Y niños, niñas, y van formándose, va un proceso. ¿Cómo es, cómo van ustedes haciendo toda la mecánica? Sí, nosotros acá en la academia aceptamos niños y niñas desde las edades de 5 años en adelante. De ahí, 5 años adelante, pues no hay límite, ¿verdad? Jóvenes, personas adultas, adultas mayores también son bienvenidos acá, porque recordemos que el ejercicio físico es muy importante para la salud. Con los niños de igual manera, ¿verdad? Se les inculca lo que es la parte de la disciplina, se les enseña también lo que es la parte marcial y también la parte del desarrollo psicomotriz de ellos, ¿verdad? Que vayan desarrollando sus habilidades, su flexibilidad, su fuerza, que lo vayan descubriendo poco a poco. Porque en la academia pues tenemos alumnos de toda clase, ¿verdad? Tenemos niños que ya han practicado algún deporte diferente, les cuesta menos,
Y tenemos otra clase de niños que nunca han practicado ninguna clase de deporte y aquí se le va desarrollando las habilidades psicomotrices poco a poco. Y cuando yo decido inscribir a un niño, ¿hay una evaluación previa o simple y sencillamente que el niño tenga ganas de venir y desde cero y ya luego se va haciendo toda la formación? Casi como usted lo dice, que tenga ganas de venir y el niño inicia de cero y pues nosotros tenemos todo el cuidado del mundo también, ¿verdad? En consultarle al padre de familia si el niño no adolece de alguna enfermedad o alguna lesión para tener ese cuidado. Pero sí, se inicia de cero con cosas bien básicas para el niño, incluso para el joven también, con cosas básicas, cosas para que él vaya desarrollando sus habilidades y vaya también desarrollando lo que es la concentración, también eso es bien importante. Yo he visto, sí, el cambio en cuanto a la disciplina, el orden, la formación, las capacidades físicas, porque también requiere de capacidades mentales, la parte pues, en donde ellos dan un poco más allá, ¿verdad?, de lo que tienen que estar. He visto también que durante los procesos van haciendo los cambios de cinta y también hay torneos, van programando con otras escuelas. Sí, nosotros acá en la academia hacemos cada 3 o 4 meses hacemos evaluaciones para cambio de cinta, donde se somete a los niños a una evaluación. En esa evaluación se les pregunta al niño en su examen respectivo todo lo que han aprendido durante el desarrollo de sus clases, las diferentes técnicas, los diferentes estilos de patadas que ellos han practicado con nosotros. Eso es lo que se les pide, un examen bastante sencillo, ¿verdad? De ahí, pues, la mayoría de habilidades ellos las van desarrollando en las clases, en los entrenamientos. El examen prácticamente viene siendo la culminación ya de su periodo de formación para poder ganarse la cinta próxima, porque son varios colores, ¿verdad? De cinta naranja, cinta amarilla, cinta verde, azul, hasta llegar a cinturón negro, pero eso lleva un proceso. Es un proceso de desarrollo que no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, en el cual pues nosotros como profesores tenemos que tener toda la paciencia del mundo para llevar al niño paso a paso. Lo mismo el padre de familia tiene que tener toda la paciencia y la disciplina también para entender de que no es de la noche a la mañana que su niño pues va a desarrollar todas sus habilidades. Es un proceso. Y en cuanto al proceso, bueno, igual es una escuela, lógicamente hay un proceso de inscripción, matrícula. Lo que incluye la matrícula es este espacio físico, además del equipo, porque a veces hay lugares en donde le exigen que lleve todas las cosas, pero acá realmente es un costo pues, simbólico realmente el que paga como padre de familia, pero tiene todo el equipo acá, el niño y las condiciones. Sí, nosotros como academia, fíjese, como usted lo decía, un inicio más que todo es un fin social, porque nuestra academia es sin fines de lucro. Se paga una cuota, que esa cuota mensual sirve para pagar las instalaciones, para comprar equipo, para reparar el equipo dañado, para sustituirlo, porque todo eso tiene un costo económico. Entonces, con lo que los padres de familia pagan en las mensualidades, nosotros absorbemos todos esos gastos, porque no tenemos un apoyo en sí directo pues, de una organización. Entonces, todo se costea por eso, pero la escuela es bastante accesible para todo mundo. Para todo mundo, ya sea que el niño sea de bajos recursos o de altos recursos, la escuela es bien accesible. De hecho, pues, tenemos un par de alumnos también becados acá que no pagan nada porque no tienen las condiciones. Entonces, yo me he tomado a bien de forma personal, pues, qué cargo. Porque no tienen los recursos, ¿verdad? Ya es algo ya un poquito más extremo. Entonces, con la intención de que ellos continúen acá, es preferible que estén acá en esta disciplina, haciendo algo ocupados, a que anden en la calle, con malas compañías, ingiriendo alcohol o drogas. Es más preferible tenerlos acá, ocupaditos. Y realmente van dentro de la misma formación. No solamente la educación es acá, sino que también los niños llevan esa disciplina en casa y también en la escuela. En cuanto a los horarios, tenemos horarios de lunes a sábado. Sí, para el grupo infantil tenemos el grupo mini, que es de edades de 5 años. Para ellos tenemos dos horarios, que es el día lunes a las 2:30 y el día sábado a las 8:30 de la mañana.
Y ahí tenemos el otro grupo que es de 6 años en adelante, hasta los 11 años, de 6 a 11 años. Ellos pues prácticamente casi todos los días, las clases son en las tardes, los días lunes, miércoles y jueves, de las 3 de la tarde en adelante. Si alguien necesita información al respecto sobre los horarios, puede venir acá a las instalaciones. De las 2 de la tarde en adelante, pues ya está abierto acá. Se le brinda la información correspondiente, pues se le toman los datos si es necesario y si quieren matricular al niño, pues también se aceptan las matrículas. De acuerdo, ya mencionando horarios, la ubicación, estamos ubicados justamente sobre la calle del barrio El Chile. Uh-huh. Unos para la ubicación salvadoreña, dice uno, cerca de... Abajito del Pollo Campero. Abajo del Pollo Campero, por el Dollar City. Por el pollo del Dollar City, correcto. Y pueden venir pues de todo el departamento, siempre y cuando usted tenga su horario establecido, ¿verdad? Sí, claro. Aquí en el departamento hay otras escuelas que funcionan. Hay una escuelita en El Paraíso, hay una escuelita en Concepción. Y creo que también hay en La Nueva. La ventaja es de que si alguien es de muy lejos, pues tiene esa alternativa de acceder a esas escuelas que están ahí también, pues, o si no, pues venir a la nuestra, no hay ningún problema. Es lo mismo, son compañeros míos que están también haciendo la labor en otras comunidades y eso es muy bueno. Pero aquí estamos a la orden en el barrio del Chile, como dijimos, ¿verdad? Abajito del Pollo Campero. Exactamente. Y bueno, vamos a dejar ahí también, porque si ustedes quieren comunicarse, como él mencionaba, está la página de Facebook. Correcto. Tenemos también el WhatsApp. El WhatsApp, está la página de la academia que se llama Black Tiger y está mi página personal también. Por ahí pueden pedir información. O por medio de WhatsApp también al 79 32 69 16. Ese pueden comunicarse conmigo directamente a ese número, pueden escribir y pues se les envía la información correspondiente. Pueden venir, traer a sus niños a una clase gratis de prueba para que vean cómo es la dinámica de la enseñanza, y si al niño le gusta y le parece, o al padre de familia, pues pueden inscribirlos. Pero sí, se les da una clase gratis de prueba para que puedan ver cómo es la dinámica de la clase. Está bonito, interesante, así para poder pues saber usted, entender cómo es la disciplina, para aquellos que dicen, no, es que es karate, que solo va a darse duro. No, créanme que no es así, es una disciplina deportiva. Y bueno, dejamos los números, dejamos los contactos, enlaces y pantalla también para que ustedes puedan informarse. Y créanme que esa es la mejor inversión que pueden hacer ustedes como jóvenes o en familia, porque es lo que les queda pues para sus hijos. Así es que nuevamente muchísimas gracias y recuerden siempre compartir y apoyar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y igual manera un saludo a todos y aquí estamos a la orden.